El Águila, de la mano del técnico argentino Daniel Messina, quien fue expulsado al 81, sumó un triunfo por 3-0 en su primer partido del torneo Apertura 2014 frente a la Alianza en el estadio Jorge Mágico González. Decidido, intenso, con buen fútbol, así inició Águila, constantes ataques por la derecha, haciendo accionar al nuevo refuerzo emplumado, Oscar Serén. A balón parado en centro desde la derecha bajan a un jugador en el área para que Jaime Carpio decretara penal. Frente a la pelota se paró Baires, el disparo a media altura sobre la derecha. Voló Elmer Iglesias, quien lo atajó, pero la pelota quedó de nueva cuenta para el centrocampista emplumado para que marcara el primer tanto. Poco a poco la Alianza mejoró y empezó a generar algunas llegadas que anunciaban la búsqueda del tanto del empate. Justo cuando los albos habían mejorado en su fútbol, llegó el segundo, un golazo al minuto 36 de Ronald Torres, quien sacó un disparo exquisito y raso que se coló pegado al poste derecho de la portería de Elmer Iglesias. El Águila, cuidando el resultado, salía desde el fondo en contragolpe, pero llevaba mucho peligro. Baire sentenció el partido al 70 con su segundo gol de la tarde y el tercero para el cuadro emplumado. Saviolita recibió un pase dentro del área y sacó un disparo raso y cruzado. La gente en la grada sabía que era todo y hubo algunos que empezaron a retirarse. Con imágenes de Samuel Doña, informó para laprensagráfica.com, Cristian Peñate.